Yo sé dónde está. Una vez fue a esa casa y me mandó la ubicación. Tengo que ir a buscarla. ¿Vas a ir tú solo? Sí, ¿no? Pues esas son palabras mayores, Sergio. ¿Tu mamá qué? Pues no lo sé, a ver qué le invento. Mira, se ve que no has aprendido nada de lo que te hemos dicho acerca de las mentiras. Pues sí, pero entonces, ¿qué hago? Mira, yo no me había querido meter porque nunca pensé que llegaras a tanto, ¿eh? ¿Cómo? Sí. ¿Realmente amas a Sony? ¿O estás encaprichado con ella? No, sí, sí la amo. Te lo pregunto porque una cosa es querer a alguien de verdad y otra muy diferente estar encaprichado por ella solo porque los papás no los dejan. No, sí, te entiendo, pero te lo digo en serio. Déjala terminar, ella tiene razón. Sergio, no te estoy atacando. Solamente quiero que reflexiones y de verdad pienses en lo que quieres. Y lo que quieres hoy, quizá te aburra mañana. Claro, ni siquiera los adultos sabemos qué es lo que queremos. Y de ninguna manera te estamos motivando a que vayas por tu chica y la saques de su casa. Ya sufriste las consecuencias de una acción que no razonaste, por lo que Sony quedó embarazada. Si decides hacer esto, las consecuencias pueden ser mucho peores. ¡Guarda ese cigarro que te van a pedir! ¿Una monja no fuma? Esta no. Pues yo digo que sí. Así que o te gusta o me voy y te quedas sin nada. Nos quedamos sin nada. A ver, ¿qué hacías con la niña, Le presté mi celular para que le hablara a su amorcita. ¿Estás loca? ¡Nos van a cachar! Ay, no, hombre, relájate. Sirve que se deprime y llora porque no tiene ese noviecito, Así la tengo más manejable que nunca. Bueno, eso sí. Y ahora, soy su mejor amiga de toda la vida. Mira, no eres tan bruta, Este negocio nos va a salir de perlas. Y vamos a salir de pobres en lo que dura un embarazo. Eso, carnal.
llamada, rapidísimo. Por favor. Hay que llevarla a la casa, ¿ok? ¿Cómo que a la casa? ¡Al hospital! ¡No, como al hospital aquí!
te dice. ¿Qué pasó? Regalaron a nuestro bebé. No lo regalamos. Lupe se lo llevó al DIF. ¿Pero no se supone que se lo tiene que llevar su mamá? No, mejor así. Así no tienen rastros de los verdaderos papás y ya no los buscan. Exacto. Ah, bueno, ya viste a Sony. Ya, despídete y te puedes ir. Ya no nos molestes. Y tú súbete ya a descansar, que acabas de parir. Tu papá va a regresar al rato de la plataforma. Yo no me voy a ir hasta saber dónde está mi bebé. Que tú no tuviste ningún bebé. Ándale, ya, despídete. Te prometo que voy a encontrar a ese bebé. Cualquier cosa, tengo que encontrar a mi bebé. Para dar aviso al juicio de emancipación antes de que la den la adopción. O sea, ¿pero tú también te quieres emancipar? ¿Tú también tienes problemas con tus papás? No, realmente no, pero si quieres ser una familia con Sony, esa es la mejor manera. ¿Y lo encontraste? No, don Tomás, ese es el problema. Que no aparece por ningún lado. No está ni en el DIF de ese pueblo ni en ningún otro. Qué raro. El abogado me recomendó que tengo que denunciar la desaparición de la bebé. De ese modo es más fácil que aparezca si está en el sistema. ¿Y si no está? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Por supuesto que está muy bien la nena. Lo que pasa es que ya sabes, tuvo sus exámenes y batalló mucho, pero salió excelente. ¿Verdad, corazón? Ahora lo importante es que estamos juntos. Te vamos a apapachar como te mereces. Sí, pero es que... Me voy a dormir. Date un buen baño con agua caliente. Oye, oye, ¿de verdad está bien? Ay, por supuesto que sí, no le des importancia. Está de vacaciones. Voy a tener que ir a casa de Margarita, pero regreso en la tarde, ¿sí? Te amo. Yo también, mi amor. Podemos observar que se puede tratar de un caso leve de depresión postparto. Principalmente el cansancio, la falta de sueño y de hambre son consistentes en el cuadro clínico. Pero no se preocupe, estamos muy a tiempo de empezar un tratamiento con terapia psicológica. A ver, lo que usted me está diciendo, yo no tengo ni la más remota idea, ¿sí? Yo creo que se confundió de paciente y es que mi hija no ha dado a luz. Señor Vargas, sí dio a luz. Ella nos lo dijo. De hecho, ya la revisó la ginecóloga de guardia. Pero no se preocupe, ya va a estar bien. Ahorita le voy a mandar unas vitaminas, pero sí es importante que la revise un psiquiatra. Permiso. Hola, hola, familia. Hola, mi amor. Me entretuve un poquito en las compras, pero ya estoy aquí. Sony, te traje una ropa que te va a encantar. Mi amor, te traje un reloj precioso. Es tu regalo de bienvenida. ¿Realmente pensaste que yo nunca me iba a enterar? ¿Un embarazo? ¿De verdad, Ana? No, bueno, es que fue un invento. Fue un embarazo psicológico de la nena. Pero sea lo que sea que te haya dicho Sony, no es verdad. Me lo dijo una doctora y la vio una ginecóloga. ¿Por qué? Señora Ana Aguilar López. Sí, soy yo.
Traigo una orden de aprehensión para usted. Por los delitos de abuso infantil, trata de menores y lo que resulte. A raíz de la venta de una bebé en el estado de Morelos. ¿Vendiste a mi bebé? No. No, yo sería incapaz de hacer esto. Una monja se la llevó al DIF. ¿La monja? O mejor dicho, la señora Guadalupe Lastra ya la tenemos bajo custodia. Y afortunadamente confesó. Explícame qué está pasando, Ana, por favor. No sé. Te juro que no lo sé. Acompáñenos, por favor. Camine, por favor. Resulta que la dichosa monja no era monja de verdad. Era una simple partera disfrazada y vendió a la niña por 500 mil pesos en confabulación con tu tía Elena. Y tu mamá está a la mitad de todo esto. Mi mamá no sabía nada de esto. ¿Y entonces por qué carajos nunca me dijeron nada de tu embarazo? Mi mamá me dijo que te ibas a poner muy violento conmigo. Mi amor, por Dios, yo nunca les pondría una mano encima. Es que todo el tiempo estás gritando y rompiendo cosas. Perdóname, por favor. Mi amor, yo las amo. Y lo que menos quiero en la vida es que tú me tengas miedo. Nada más de pensar que te pude haber perdido por falta de atención médica. Pero es que ¿en qué estaba pensando tu mamá? En que yo no arruinara mi vida como ella lo hizo al tenerme a mí. Fuiste y eres lo más hermoso que pude haber tenido. Mi amor, tú eres un regalo. Y bendigo todos los días por tenerte a mi lado. Ministerio Público, para que des tu declaración. Reconozcas a la bebé y, bueno, pues les hagan una prueba de ADN. ¿En serio? Sí. Y por cierto, allá está Sergio, tu novio. Me dicen que él fue el que interpuso la demanda por robo de la bebé. Y es gracias a eso que la buscaron. ¿Y mi mamá? ¿Qué vamos a hacer con ella? Para eso tienes que declarar, y no va a ser sola. Ya contraté a un abogado. El abogado fue el que me recomendó que si mi bebé no aparecía en el DIF, tenía que denunciarlo como un robo. Pero nunca me imaginé que iba a meter a mi suegra a la cárcel. Y aunque mi mamá salió libre, el juez nos indicó que la lleváramos a terapia para que supiera que lo que hizo no estuvo bien, ya que ella piensa que está bien. Y ustedes dos, ¿qué van a hacer? Pues yo voy a terminar mis estudios y voy a seguir subiendo videos a redes sociales para ayudar con los gastos. Bueno, pero ya no se van a emancipar, ¿verdad? Pues no, fíjate que ya no es necesario porque su papá y mi mamá adoran a su nieta. Hasta se la turnan y todo. Y mi mamá la va queriendo mucho. Poco a poco. Bueno, habrá que darle tiempo. Como quiera que sea, un bebé siempre es una bendición. Ay, eso sí. Oye, ¿y cómo va la relación entre tus papás? Mi papá está muy dolido y mi mamá se siente muy culpable. Se hubiera podido evitar si no se hubieran dicho tantas mentiras. Es que, indudablemente, más vale una amarga verdad que una dulce mentira. Muy cierto. ¿Aprobado? Por supuesto. ¿Sí? Con el...